¿Qué tal, muchachos? De nuevo con otro video. Esto es un aviso importante. ¿Y por qué es importante? Porque contiene información importante. Buena. Es importante porque ¿qué? Voy a dejar de hacer cosplays por este año. ¿Por qué? No es porque yo quiera. Por mí fuera yo haría cosplays unos 300 años más. Pero estamos ahorita a julio de 2015 y tengo un compromiso con tres trajes. No puedo hacer más porque cada traje yo me demoro haciéndolo 4 meses. Pero ustedes dirán, bueno, estamos en julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, queda diciembre. Sí, exacto, 4 meses, pero es que ya en diciembre yo también descanso, yo tengo familia, yo hago más cosas. No. Tengo novia. Pero, como les digo, aún así tengo otros proyectos encima. Se vienen otros proyectos que son como la nueva versión de Face Shield, del Sorprendente Hombre Araña 2, el Sorprendente Hombre Araña 1. El Sorprendente Hombre Araña 1, esa es la última versión. Es como la versión 4, si no estoy mal. Y ya al fin logré el resultado que quería. Cuando ustedes la vean, me van a decir si se parece o no se parece. Como yo les he estado diciendo a ustedes, la perfección es mi meta. Y creo que pues todavía vamos en ese camino. No sé cuánto tiempo más me tome, pero ahí vamos. Se viene la versión del traje del Sorprendente Hombre Araña 2, la segunda versión. Porque hay cositas que toca mejorar. Los que ya vieron el video, bien. Y los que no, que están esperando, véanlo ya. Hay cosas para mejorar, como que, como las arañas. Las arañas aún no están lisas totalmente. Las telarañas me quedaron un poquito delgadas. Y los colores, también voy a empezar a trabajar patrón digital, es algo que estoy aprendiendo hasta ahora, entonces la idea es sacar el patrón digital primero y después así trabajar encima de eso. Antes como estaba haciendo era una especie de serigrafía a mano, o sea todo lo pinto a mano, con tiza, con marcadores para tela y después encima y siempre empiezo a hacer, mejor dicho, por eso es que yo tengo la mano jodida y por eso es que esta es otra de las razones por las cuales voy a dejar de hacer cosplays, pero bueno. Bueno, a dejar no, a suspender más bien. Se viene la otra versión del Face Shield. El Face Shield hay cositas. Estoy cerca de hacerlo como tiene que ser. Entonces se viene la versión 2 del Face Shield de Sorprendente Hombre Araña 2. Y redoblantes, por favor. Se viene un concurso también. Para ustedes los suscriptores, eso es como un agradecimiento por haberme acompañado ya durante 3 años los que han visto mi proceso. Y el concurso aún no lo voy a desarrollar, pero va a ser pronto. Entonces estén pendientes de todos los videos de Facebook para saber cuándo va a ser el concurso, qué va a ser el premio y de qué va a tratar. Entonces estén conectados. Y no siendo más, vamos con saludos. Santiago Mejía Silva, Jaime Cano Trejo, Jorge Drake Luna Márquez, Abraham García, Jackie Ferro, Mario Rodríguez, Carlos Francisco López Muñoz, Manuel Carvajal Mogniza, Peter Parker, Peter Parker, Diego Skywalter Ortiz, Jorge Cruz P, Nicolás Ignacio Gómez Lobos, Samantha Jackson, Julián Pulido. Y bueno, muchachos, no se les olvide que aquí abajito dejo el link de la página del Sorprendente Hombre Araña Proyecto, donde me pueden contactar y saber más de mi trabajo y donde también me pueden hacer pedidos y demás. Y pues bueno, no siendo más, chao. Be amazing. Be amazing. Motherfucker.